Comparte con los tuyos lo más grande de Telepizza, los Family Day. Solo los días 14 y 15, tus pizzas familiares a 5 euros. Aprovechate, Telepizza, el secreto está en la masa. Mikel González, aquí Mikel, gaur berdinketa zaila zegoen ya aldez aurretik, baina bueno, taldeak ez dena emandu, baina ez da nahiko izan, ez? Bai, ba, azkenien helburua ez du lortu, eta azkenien ez dozunean lortzen, ba, posik ez izik ejun, ez? Argi dago, baldintzatu itxen zotula asko bango emaitzak, baina bueno, ekipua gaur peixen munda, ondo jolastu dago, intensidadiaz, presinuaz, eta bueno, uste dut, ba, saletua ba ikusi dugela, ez? Eta dana emutu esunean, elten zenean barrura eta emutu esunean, azkenean ezin zare ez bota urpegira, ez? Eta, ba, bueno, ba, bintzet, arrotasun horrekin bagoi, ez? Partida beti maldan gora egonda, ez? Kanporak eta ere bai, horrek ezko zeltasun ondia eman dio. Bai, azkenean atzetik egon gara eliminatu isa guztizian zier, eta gorko partiduan, ba, bai, ez? Elburu esan aurretik jartzia, edo bintzet, ba, bueno, ba, bizirik eukitxia eliminatu isa ba, bukara arte. Naiztatzetik jarri usteo lortu gula, bai, Carlosen golakin, ba, bigarren satiana faltasan, eta, bueno, obeto gazenean eurak esazenean hain eroso, ba, bueno, gola sartuzko eta zenien horrek praktikante, ba, bueno, ba, egil itxentzu ez. Con Esteban Granero, Esteban, no ha podido ser, el equipo lo ha dado todo hoy, pero el Villarreal pasa adelante. Sí, bueno, nos vamos tristes porque queríamos pasar, teníamos una desventaja, pero creo que hemos salido muy bien al partido. Creo que a pesar de caer eliminados tenemos que sacar muchas cosas positivas en el partido de hoy. Hemos mejorado futbolísticamente con balón y sin balón y hemos mostrado una actitud, creo que, bueno, la que teníamos que mostrar. Y bueno, estamos, creo que la gente hoy se va a casa triste, igual que nosotros, por la eliminación, pero no creo que se vayan decepcionados con el equipo ni con su trabajo. Sobre todo eso, ¿no? El esfuerzo que ha plasmado el equipo en el campo no se ha visto reflejado en la clasificación, pero hay conclusiones positivas que se pueden sacar hoy. Debemos sacarlas, somos responsables, no nos la eliminación obviamente nos frustra, pero tenemos que ser responsables en el análisis y saber que hemos mejorado hoy con balón y sin balón y que, bueno, creo que hemos hecho la actitud correcta durante todo el partido, incluso cuando más difícil lo teníamos, creo que es cuando el equipo saca más coraje y eso la gente yo creo que lo ha sabido ver. Toca, bueno, pues estas conclusiones positivas, ¿no? Intentar refrendarlas el próximo sábado, ¿no? Ya la Copa hay que dejarla de lado y centrarse en la Liga, en tirar para arriba y recibir al Rayo e intentar conseguir los 3 puntos. Sí, tenemos un objetivo muy bonito por delante que es queda más de la mitad de la competición y bueno, no estamos contentos con donde estamos hasta ahora y queremos estar más arriba, así que eso se debe notar en los próximos partidos y yo creo que lo vamos a notar. Esteban es secundario, obviamente, pero primer gol como Churi Urdín, hubieras seguro preferido cambiarlo por la clasificación, pero bueno, buena noticia personal. Bueno, obviamente siempre es bonito marcar. Como dices, hubiera estado mejor si hubiera sido parte de la clasificación, pero bueno, si sirve para coger confianza, para marcar más goles en los próximos partidos, que es una de las cosas que yo creo que tengo que aportar, pues bienvenido sea.